Vamos a ver ahora eh, otro de los eh, poliedros que es el icosaedro. El icosaedro es un poliedro regular, convexo, formado por 20 caras. Todas ellas son triángulos equiláteros. Tiene 30 aristas y 12 vértices. En esta figura puedes apreciar ya el icosaedro dibujado. Vamos a explicar cómo se hace. Y lo único que necesitamos para empezar a trabajar es la longitud de su arista. Vamos a trabajar con unas aristas de 10. El método para hacerlo es el siguiente. Partiremos, tenemos aquí las distintas capas con las que vamos a trabajar, de una base que va a ser un pentágono regular. Cinco lados. El lado del, del pentágono es uno de los lados del triángulo equilátero, por lo tanto va a ser de diez. Decimos que el primer punto sea el 00. 0. Y el otro en la dirección del eje X que sea de 10. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro pentágono hecho. A continuación vamos a trazar una serie de líneas auxiliares para obtener el centro del pentágono. Pues, trazamos las medianas de aquí a aquí y por ejemplo pues de aquí a aquí. Este sería el punto medio. Vamos ahora a dibujar un triángulo equilátero con pentágono, el lado vamos a decir que venga pues por ejemplo desde aquí hasta aquí. Ese sería el triángulo y como ese en todas las aristas. Ahora lo que tendríamos que hacer es levantar ese este triángulo, levantarlo una cierta altura, pero qué altura hay que levantarlo. Vamos a ver. Vamos a escribir gira 3D para que nos hagamos una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Este triángulo, marcamos el triángulo con giro 3D, marcamos los dos puntos que serán a partir de los cuales gire y vamos a decirle que el ángulo de rotación a través de esos dos puntos sea, por ejemplo, 30 grados, por decir algo. ¿Veis? Ya lo tenemos ahí. Lo que tendríamos que hacer es calcular justamente lo que hay que levantarlo los 30 grados los he puesto a ojo para que si nosotros trazamos por aquí una vertical por el punto medio si por aquí trazamos una vertical este este vértice coincidirá con la vertical pero qué altura ha de tener esta recta? para que este vértice, girándolo el ángulo necesario, coincida con esa vertical. Pues eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a olvidarnos de lo que hemos hecho. Vamos a dejar eh, todo como estaba, el triángulo echado. Y ahora sí, vamos a dibujar, como digo, una recta vertical que pase por aquí y que tenga una altura. No sabemos qué altura debe tener. Vamos a trazar esta recta. Por ahí. Y ahora el truco que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a ponerlo de tal manera que aquí tengamos el origen, el final del eje X aquí y el final del eje Y hacia arriba. Cogemos ahora un círculo y concentro aquí. Y radio 10, el mismo radio que tiene el lado del, del pentágono, dibujamos ese círculo. Veis ahí lo tenemos. Vamos a recortar, con el círculo vamos a recortar esta parte de aquí. El círculo ahora ya lo podría borrar. Y lo que tengo que hacer es simplemente levantar este triángulo de tal manera que este vértice vaya a parar al final de esa recta. ¿Cómo lo haremos de una forma muy sencilla? Pues con alinear. Con alinear decimos que el primer punto sea ese mismo, el segundo punto... Pincho dos veces, sea sí mismo, y el tercer punto este venga a parar aquí. Ya lo tengo perfectamente colocado. ¿Veis? Ya está colocado. Ya tenemos ahí colocado el triángulo. Vamos a convertir ese triángulo en eh, una región para que lo veamos mejor. Y ahora colocamos de nuevo el SCP en la posición eh, normal, horizontal, y con matriz polar, este triángulo vamos a decirle que gire a través de este punto seis ele cinco elementos ya tengo hecha la parte superior tengo hecha la parte superior de mi icosaedro ahora lo que vamos a hacer es copiar este icosaedro todo él nos lo llevamos eh, pues desde aquí por ejemplo hasta aquí Vamos a poner los colorines para que se vea mejor. Y ahora voy a poner este lado de aquí que esté superpuesto con este otro. Para lo cual voy a coger la orden gira. Punto base de giro será este. Y ahora coger referencia. Referencia de aquí a aquí. Quiero que venga a parar aquí. Vale, ya lo tengo. Esos dos están ahí. Ahora tengo que hacer lo siguiente. Con la línea auxiliar voy a hacer una recta que venga desde este vértice hasta este otro. Seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es girar toda esta parte de aquí de tal manera que toda esta pieza quede en un lateral, será uno de los laterales. Para lo cual, hacemos lo siguiente. Pongo el SCP de tal manera que tenga, por ejemplo, aquí el origen, aquí el final del eje X y hacia arriba el final del eje Y. Así puedo dibujar aquí un círculo. Un círculo que tendrá de centro este punto y de radio hasta aquí. Y ahora voy a trazar una recta, voy a abrir la capa de antes para tener aquí el centro. Voy a trazar una recta desde el centro de este pentágono que baje vertical hasta que corte al círculo. Tiene que bajar según el eje X hasta que corte al círculo. Hasta ahí. Bien, pues ya, con todo esto preparado así, ya podemos hacer girar. Eh, todo esto que tenemos aquí alrededor del eje, eh, en este caso Z, pero lo vamos a hacer con la orden alinear. Escribo alinear, marco todos estos elementos y le digo: primer punto de origen, este de aquí, primer punto de mira, ese mismo, vuelvo a apretar. Segundo punto de origen, este de aquí, segundo punto de mira, este de aquí, vuelvo a apretar en el mismo sitio. Tercer punto, este. ¿Y a dónde lo quiero llevar? Aquí. Ya hemos conseguido lo que queríamos. ¿Veis? Ya tenemos el lateral. ¿Vale? Ahora ponemos el SCP bien en posición de plano horizontal y con matriz polar vamos a hallar todos los lados. Y ahora cogemos todo esto que tenemos aquí. No nos dejemos nada. Y le decimos matriz polar respecto a este punto que es el centro del pentágono de arriba y con cinco elementos. Y hemos acabado nuestro icosaedro. Apagamos estas capas para que no nos estorben. Y aquí tenemos nuestro icosaedro. ¿Veis? Todas las caras son triángulos equiláteros de lado 10. Bueno, pues con este método ingenioso nosotros hemos conseguido nuestro objetivo, que es dibujar el icosaedro de una manera relativamente fácil. Vais, Ahí lo tenéis. Evidentemente, si ahora hallamos el alzado, planta y perfil, que es algo que en el sistema diédrico nos iría bien, pues mirar, la planta sería esta, esto es lo que veríamos, ¿veis? Eh, un perfil sería este y el otro sería este, el alzado, ¿vale? Bueno, pues si nos ponemos en tres dimensiones, esta sería nuestra solución.